Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Abrimos una nueva emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda para traer a la pantalla televisiva algunos de los temas que han sido titulares en nuestro portal digital en las últimas semanas. Me acompaña esta tarde en nuestro programa mi compañera Beatriz Albert Pino, periodista y editora de Cuba Debate. Buenas tardes, Beatriz. Muy buenas tardes, Randy, y también para nuestros televidentes y radioyentes. Hoy nos estaremos acercando a diferentes temas como la reparación del mercado de Cuatro Caminos en la capital, también el mundo digital en el 40 Festival de Nuevo Cine Latinoamericano que comenzará el próximo 6 de diciembre. También traeremos las novedades del sitio web Fidel Soldado de las Ideas, dedicado a homenajear al comandante en jefe, así como haremos también un recorrido de los 5 años de la historia de la zona de desarrollo del Mariel. Bueno, también hablaremos sobre periodismo y economía, Betty, será sí. El tema principal de nuestra entrevista en estudio, como hacemos en cada una de estas emisiones, y si el tiempo nos alcanza, porque tenemos muchas cosas, muchísimo, pues no faltarán la polémica sobre el béisbol cubano y también el estado del tiempo. Así que los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y el pasado 16 de noviembre, La Habana comenzó su conteo regresivo para cumplir sus 500 años. Sobre las actividades que se realizaron y se realizarán para conmemorar esta fecha, Cuba Debate siempre ha estado siguiéndolas bien de cerca. Precisamente, estamos viendo en la pantalla cómo amaneció Cuba Debate hoy en su portada, con un trabajo del periodista Oscar Figueredo Reinaldo sobre las reparaciones para devolverle el esplendor al mercado de Cuatro Caminos. Trasladados desde el lenguaje digital ahora al televisivo, tenemos el siguiente reporte. Una de las plazas comerciales más populares de La Habana vive por estos días aires de renovación. Y es que el mercado de Cuatro Caminos, lejos de continuar con la imagen depauperada que lo caracterizó durante años, se perfila como un atractivo comercio para los capitalinos. El mercado de Cuatro Caminos es una obra insigne para todos los habaneros. Un mercado que se va a mantener prestando los servicios que inicialmente prestaba, donde se van a vender frutas, vegetales, hortalizas, cárnicos. Se va a mantener entonces un mercado de CIME con todos los productos que CIME comercializa en su red minorista. El proyecto para el nuevo centro comercial Mercado Único de Cuatro Caminos intenta rescatar los valores arquitectónicos que tiene esta edificación, valores históricos e urbanísticos a nivel de ciudad. Y el proyecto, la concesión del proyecto, intenta rescatar esos valores. Los trabajos iniciados a finales del año 2013 bajo la dirección del grupo de inversiones CIMEX han atravesado por diferentes fases. A decir de los especialistas, su ritmo lo marcó el alto grado de deterioro de la instalación. Sobre mediados de 2016 se comenzó ya la preparación de la inversión, su ejecución ya de la parte propiamente de la restauración, que incluye lo que es la regeneración estructural, la fachada y el cambio de la cubierta. Todo esto con cooperativas de no agropecuarias y en el caso particular de la fachada en una empresa del Ministerio de Cultura, Atrio. A todo uno de los más modernos estilos de diseño en cuanto a ordenamiento, el mobiliario y la iluminación, Cuatro Caminos exhibirá atractivos espacios. El mercado de Cuatro Caminos va a emplear tecnología inteligente y todos sus sistemas van a estar controlados desde un local para la automática y el empleo de la iluminación LED, paneles fotovoltaicos en la cubierta. Como elemento identitario y gran arraigo cultural, se ubicará también un área con acceso desde el portal para fines religiosos. Uno de los valores históricos que tiene la edificación es el valor cultural intangible que hay, y la presencia del Eleguá y las tradiciones religiosas. El proyecto rescata esos valores y ubica el Eleguá en un espacio público a nivel de ciudad, donde los practicantes de la religión yoruba pueden llegar y venir a ese y hacer sus rituales en ese espacio. El nuevo aniversario de La Habana verá coronados sus festejos con la apertura de un mercado de nuevo tipo para la capital, que debe trascender en el tiempo no solo por la cuantía de sus inversiones, sino por mantener la calidad de sus servicios. We'll be right back.
ciudad con calma. Sensualidad que obsesiona, casualidad siempre de moda. Gente que mira. Bueno, hermosas fotos de La Habana de nuestros fotoreporteros, la Irene Pérez y Ismael Francisco, que son parte de los fotoreportajes que Cuba Debate siempre ofrece en sus páginas y que son de los valores más importantes que tiene nuestro sitio digital. Este llamado La Habana, edición 499, fue el que pues ilustró a Cuba Debate su portada el día del aniversario 499 de la ciudad. Una realización de Gilberto Carmona, periodista y también diseñador de Cuba Debate, y que recoge parte de esas imágenes que tenemos todos entrañables de La Habana, Betty. Así mismo. Y el recuerdo de Fidel siempre ha estado de forma permanente en nuestro sitio Cuba Debate, y más por estos días. Desde diferentes partes del mundo nos han hecho llegar a nuestra web homenajes, escritos de diferentes personas que, bueno, que agradecemos también por estas muestras de cariño. Cuba Debate abrió su página para los comentarios de las personas y cientos de comentarios en la web se recibieron sobre la visión que cada uno tiene particular del comandante en jefe Fidel Castro. Y Cuba Debate tiene también en la web desde hace 2 años un sitio digital que es propio del portal, que se llama Fidel Soldado de las Ideas y que es una pequeña enciclopedia de la vida, la obra, el pensamiento de nuestro comandante en jefe. Lisandra Romeo, nuestra periodista, nos invita a descubrir algunos de los tesoros que tiene este sitio. La vida, pensamiento y gran obra del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tiene en la literatura una rica y amplia fuente de consulta. Existen libros imperdibles sobre su extenso legado en el sitio web Fidel Soldado de las Ideas, surgido hace 2 años en Cuba Debate para poner a disposición de los usuarios de la red una amplia recopilación de discursos, artículos, sucesos, documentos, libros e imágenes de ese gran líder. En la plataforma digital www.fidelcastro.cu están disponibles y listos para descargar de manera gratuita textos como Hasta siempre Fidel, un testimonio gráfico de las honras fúnebres tributadas por el pueblo cubano al gran estadista y que muestra cronológicamente más de 500 fotografías de 41 autores. Ahí viene Fidel es otra de las obras recomendadas, donde también se cuentan las vivencias de muchos cubanos en el homenaje póstumo al comandante durante el paso del cortejo fúnebre por toda Cuba. Aparecen en la plataforma digital Fidel es un país y Creo en Fidel, 2 textos que evocan instantes de la vida del líder en la edificación de la obra revolucionaria. Pero, más que una invitación a la lectura, Fidel, Soldado de las Ideas, propone repasar momentos tan memorables como aquel conocido llamamiento al pueblo de Santiago de Cuba a la huelga general el 1 de enero de 1959. Se pueden encontrar en el sitio fotos poco difundidas, entre las que sobresale la tomada Fidel en 1968 junto al comandante René Vallejo y Rolando Rodríguez, entonces presidente del Instituto del Libro, quien llevaba el manuscrito del diario del Che que se preparaba para su publicación en Cuba. O el video de la intervención del comandante en las honras fúnebres de las víctimas de la explosión del barco La Cubre. Nuevamente, no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Ha sido un reporte de Lisandra Romeo Matos para Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y por estos días, un colaborador de Cuba Debate, el doctor José Luis Rodríguez, obtuvo el Premio Nacional de Economía a la Obra de Toda la Vida. Precisamente, el doctor José Luis nos habla en la sección de Cuba Debate por dentro cómo es escribir para nuestro sitio web. Una autoridad en cuestiones de economía cubana, José Luis Rodríguez, publica periódicamente en Cuba Debate análisis económicos que son muy bien recibidos por nuestros lectores. ¿Qué implica abordar complejos temas en una forma en que los haga entendibles a un público no especializado? De este y otros asuntos hablamos con José Luis. Yo escribo a nivel de la macroeconomía, es decir, los temas más globales, ¿no? Uno de los problemas más complicados es siempre la obtención de la información, porque no siempre existe, digamos, un dato
preciso, serio, oficial en muchos casos, y uno tiene que manejarse entonces entre los estimados y lo que razonablemente uno considere que puede ser lo más cercano posible a la realidad, y tratar siempre de dar el dato en contexto. Es muy importante el contexto, porque un dato dicho así a secas puede transmitir una idea que no es la realidad. Por lo tanto, siempre al preparar cualquier trabajo hay que hacer un dossier con datos, conocimiento de qué se opina fuera de Cuba de ese mismo tema y la revisión sistemática de la prensa cubana. Lógicamente, ahí debo decir que me ayuda mucho con mi experiencia como profesor. Es decir, yo empecé a dar clases en la universidad, primero como alumno ayudante, hace ya 51 años. Y uno va aprendiendo cómo transmitir conocimiento de temas muy complejos. Por ejemplo, yo di clases del Capital de Carlos Marx. Y llevarle, transmitir el mensaje del Capital para hacerlo entendible a un estudiante de primero o segundo año de la carrera de economía, requería determinada habilidad pedagógica, pudiéramos decir. En ese sentido, por lo tanto, he estado siempre acostumbrado a trabajar tratando de simplificar sin vulgarizar el mensaje, que es un aspecto importante. Porque una cosa es simplificar el mensaje y otra cosa es ya presentarlo en términos tan simples que no transmita las complejidades que tiene lo que estás diciendo. Economía no se puede hablar prácticamente sin cifras, pero por otro lado, existe lo que se llama la intoxicación numérica, que es que te ofrezcan tantos números que tú al final no sepas exactamente de qué te están hablando. Entonces hay que saber qué dato, en qué punto, bajo qué contexto tú lo tienes que transmitir, sea por escrito o sea oralmente, de manera que mantengas la rigurosidad y por otro lado sea lo suficientemente comprensible para un lector no especializado. Aprovechamos para conocer la apreciación del profesor acerca de la comunicación de temas económicos en la prensa cubana hoy en día. Hay información económica en la prensa cubana de valor, la hay. Hay trabajos encaminados a, digamos, una especialización en el análisis de los temas económicos, no la hay. Si nosotros hoy no tenemos columnistas, como en su época fue Jacinto Torra, Raúl Cepero Bonilla, el propio Carlos Rafael, que escribían sistemáticamente una columna de periódico, lo cual le daba una continuidad a un tema con una especialización. Yo recientemente me reuní con los periodistas que atienden el área económica en la prensa nacional a partir de una solicitud de la UPEC y les expuse mis experiencias en ese sentido y qué me parecía a mí que faltaba, incluso con un análisis crítico de cosas que se han publicado que no responden, pudiéramos decir, a lo que pudiera ser una comunicación eficiente en este sentido. Deni Extremera para Cuba Debate en la Mesa Redonda. Felicitación al doctor José Luis Rodríguez por su merecido premio y sus palabras, por supuesto, son un buen antecedente para el tema que tenemos hoy a debate, nuestra entrevista principal acá en Cuba Debate en la Mesa Redonda. Precisamente economía y periodismo son el centro de la atención de Oscar Figueredo y su invitado de esta tarde. Vamos hasta nuestra sede de entrevista para nuestro espacio acá de la entrevista en Cuba Debate en Mesa Redonda. Sí, muy buenas noches, Randy, para ti y para los amigos televidentes y radioyentes que se acercan a esta hora a esta nueva emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y qué mejor manera de comenzar para hablar un poco de lo que sucede en la prensa cubana sobre respecto a los temas económicos que con la presencia del doctor José Luis Rodríguez aquí en nuestro espacio a través de esta entrevista. ¿Qué tipo de prensa de temas económicos necesita hoy el país? ¿Se satisface las necesidades de la población? Pueden ser preguntas que las personas se hagan a diario en su casa cuando leen un periódico, cuando ven los espacios que tienen hoy los medios cubanos acerca de los temas económicos. Pero para hablar un poco de estos temas, de lo que sucede realmente hoy
con respecto a la prensa, al abordaje de temas económicos en la prensa cubana. Me acompaña Heriberto Rosabal, un colega de los medios, quien es jefe nacional, jefe de información nacional de la revista Bohemia. Muy buenas noches, Heriberto. Buenas noches. Veíamos ahora algunas apreciaciones que hacía el doctor José Luis acerca de lo que sucede hoy con los medios, o sea, con la comunicación con respecto a los temas económicos en nuestro país. Y ustedes hace muchísimos años tienen la experiencia de tener en Bohemia una separada, digamos, una columna que se llama En Cuba, donde abordan estos temas económicos a profundidad. Si tuviéramos que hacer un poco un bosquejo de lo que sucede hoy con respecto a la prensa de temas económicos, a las investigaciones que se hacen, él decía algo muy interesante: a veces intoxicamos a las personas con números, o a veces somos un poco superficiales a la hora de tocar ciertos temas económicos. ¿Es así que ha sucedido? ¿Se ha transformado un poco el panorama de la prensa económica hoy o no ha cambiado nada el panorama? Mira, reitero, buenas tardes. Yo creo que el profesor José Luis apuntaba algunas características, fortalezas, o sea, debilidades que tiene la información sobre temas económicos, ¿no? Uh-huh. En el periodismo. Yo creo que está, si nos remitimos a la experiencia de Bohemia, que ya tiene más de 100 años como publicación y que ha tenido, bueno, en distintas épocas, ha tenido, yo creo que se ha distinguido en alguna zona de la revista por el tratamiento de la información económica un tanto en profundidad. O sea, llegó un momento en que existió la Bohemia económica, nombrada así un espacio dentro de Bohemia, existió la sección en Cuba en los años 40 y tanto, hasta la década del 50 y más para acá, fundada por Enrique de la Osa y, bueno, periodistas como Lisandro Otero, Carlos Lechuga, fue fundador también, Marta Rojas, entre otros compañeros, plumas del periodismo cubano, que tenían que ver con la política de la época y inexorablemente con la economía también, con todos los chanchullos aquellos. Esa fue una época. Después, en la Revolución también, esta, de otra manera, por supuesto, este espacio de Bohemia, la llamada Bohemia económica, surgió también, se mantuvo durante tiempo y trataban también temas que tenían que ver con el devenir de la economía, la producción y todas estas cosas. Hoy reflotamos de hace unos cuantos años, yo llevo como 10 en Bohemia, mucho antes de yo llegar, por iniciativa de algunos compañeros, Ariel Terrero, por ejemplo, conocido, creo que bastante conocido, colega y amigo, pues se reflotó esta sección y tiene entre sus componentes, no es exclusivamente economía, pero sí tiene bastante acento, como tú habrás visto y tú señalabas, en los temas económicos. Mira, yo diría que no está ni mejor ni peor. Hay que remitirse al momento presente. Y el momento presente en la economía cubana tiene una complejidad tremenda, ¿no? Sí. Cada momento tiene su complejidad, cada época tiene sus singularidades, ¿no? Pero particularmente hoy yo creo que estamos en un momento, porque además estamos en un proceso de actualización del modelo económico y social cubano, se ha perfilado una conceptualización del tipo de socialismo que queremos en Cuba, y el elemento económico, por supuesto, es determinante, es fundamental. Yo te diría que no, es difícil hacer comparaciones sobre si en un momento fue mejor abordado o peor abordado. Yo creo que se hacen esfuerzos, se hacen intentos. En Bohemia tratamos de hacer en lo posible, ¿no?, de acuerdo con algunos estilos, métodos de trabajo, con una experiencia también, incluyendo esto que mencionaba, para hacerlo como consideramos que debe ser, que incluye esos elementos que planteaba el doctor José Luis. Por ejemplo, el tema de la cifra, que es tan recurrido siempre cuando se habla de periodismo económico, lo primero que se piensa es en números, ¿no? Y a no dudarlo, tienen un valor, las cifras, los datos, los números. Pero, como él bien decía, puestos en contexto. Ahí, por ejemplo, 500 puede ser poco y 5 puede ser mucho. Todo depende de qué se trate, de qué se está hablando, cómo se compara, cuál es la evolución probable, cuál es el antecedente, todas estas cosas. Si no se contextualiza, como él bien decía, pues el dato pierde valor. Y cualquiera que se dedique a estos temas tiene que tener entre las premisas básicas esta consideración. Y bueno, nosotros en el caso de la revista, pues trabajamos en equipo, hacemos un diseño previo del tema que vamos a ver. Como él decía, hay que hacer una especie de expediente. Bueno, quizás no lo hagamos tanto así el expediente en rigor, pero por lo menos hacemos un bosquejo, un diseño mínimo y una estrategia de fuentes. Él habló de las dificultades con la información, nosotros lo sabemos bien, tú lo sabes bien. Exacto. Y hacemos esto primero y hacemos una estrategia. Lo que no encontramos por aquí, tratamos de buscarlo por allá, no siempre lo conseguimos. No siempre que lo conseguimos lo logramos razonarlo, elaborarlo. Él hablaba del déficit en el análisis, también es cierto. Heriberto, y una cosa que mencionaba también el profe en su intervención era que, por ejemplo, falta especialización. Yo creo que un poco se ha ido caminando eso en el Instituto Internacional de Periodismo con los cursos que se están dando, pero todavía es insuficiente esa especialización de periodistas en temas económicos para lograr
abordando de una manera más sistémica esos temas económicos, porque al final los televidentes, todo el mundo a veces cree que sabe un poco de economía, todo el mundo aporta su conocimiento, pero no es así. De economía y de pelota y de meteorología todo el mundo sabe, ¿no? En Cuba y en todas partes. Yo le temo un poquito al término especialización. Lo comprendo cuál es la idea, la intención, pero especialización para mí es casi, porque se puede confundir con que para hablar de economía hay que ser economista, que si se es economista y tiene facilidad, como las tiene el profesor José Luis, yo me admiro mucho de sus análisis, de la claridad con que plantea las cosas, ¿no? Los asuntos, cómo los aborda, su experiencia de profesión de profesor le vale mucho, como él bien decía. Pero yo no necesariamente tienes que hacerte, el periodista no tiene que hacerse un especialista en economía. Yo creo que sí que tiene que sistematizar conocimiento, tiene que tener un fundamento, un conocimiento básico, elemental, cuando menos, de economía política, que es muy importante. O sea, tener la capacidad de hacer análisis, de hacer enfoque general, vinculado además con todas las demás ramas, ¿no? Porque nosotros hacemos un enfoque más bien, o sea, periodístico, y periodístico también tiene que ver más con lo sociológico, ¿no? Con lo social. O sea, tú puedes hablar de la vivienda, el problema de la vivienda, y estar hablando de un problema económico, depende cómo lo enfoques. Porque al final la solución de la vivienda pasa por material de construcción, pasa por tecnología, pasa por inversiones, pasa por dinero, pasa por salario, pasa por todas partes, pasa por la economía pura y dura. Y entonces estamos hablando de vivienda, un tema que es capital en Cuba hoy, como es la alimentación, como es el transporte. Y entonces si no tienes esos conocimientos, si no tienes esos fundamentos, resumiendo, no creo que haya que ser especialista puro. Porque, como dijo alguien, uno que fue director del Wall Street Journal, que es un referente en el periodismo económico internacional, una publicación norteamericana, en la Bolsa de Valores y todo aquello, decía, no escriban para los banqueros, escriban para los clientes de los banqueros, que son más. O sea, hay que escribir para el público de manera, como decía el profesor, que se entienda lo complejo, hacerlo sencillo sin vulgarizarlo. Y entonces esa preparación requiere estar actualizado, requiere seguir la información en el día a día, requiere prepararte y requiere, sobre todo siendo periodismo, que sea periodismo, más allá de que sea económico, que sea de otro tipo, cultural, tiene que ser periodismo, tiene que ser eficaz en tanto periodismo, tiene que comunicar bien, tiene que ser entendible el contenido al que se esté remitiendo. Bueno, yo creo que esas son algunas de las claves para hacer un mejor periodismo económico, el periodismo que la gente demanda, que la gente quiere ver reflejado en sus medios de prensa, pero también para conocer ¿cuáles son esos principales retos que ve Heriberto en la economía cubana hoy a partir de su apreciación? Bueno, estaremos en un segundo momento aquí en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Cada 15 días, un encuentro en la web desde Cuba. Abrimos una nueva emisión del noticiero desde Cuba, de Cuba Debate TV. El noticiero de Cuba Debate, que lleva imágenes, los sucesos más importantes de este país y otros del mundo que han sido titulares en nuestro portal digital en los últimos días. Un espacio audiovisual que distribuimos por nuestras redes sociales y que alternamos con las emisiones de Cuba Debate en Mesa Redonda. Noticiero de Cuba Debate. Desde Cuba, dale clic. Bueno, gracias a Oscarito y a Heriberto. Un tema sin duda de mucho debate. ¿Cuál es el camino? Si economistas que escriban en los periódicos, que nos faltan, o periodistas que escriban bien de economía, que también nos faltan. Y creo que son parte de esas razones que nos llevan a analizar este tema, en el que, como se decía, bueno, en Cuba, una de las grandes columnas del periodismo cubano, de las grandes secciones que ha tenido el periodismo cubano en Bohemia, es un ejemplo de lo que podemos hacer y de lo que todavía tenemos que seguir esforzándonos por hacer en la prensa. Y bueno, Cuba Debate intenta acercarse a ese camino, no solo con materiales propios, sino también muchas veces reproducimos las propias secciones en Cuba y otros importantes elementos, que artículos que hacen autores cubanos y periodistas cubanos sobre estos temas, Betty. Así mismo es. Ahora, acercándonos a otro tema, estamos a las puertas del inicio del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en su edición 40. Ya tú estás preparada, vas a hacer nuestra principal cobertura. Cómo no, porque Cuba Debate va a seguir de cerca este festival, como lo ha hecho en años anteriores. Bueno, un festival cada vez más acercado a la tecnología y al mundo digital. Así nos lo cuenta Denny Estremera en su reporte. El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, consolidado hace mucho y con identidad propia entre los festivales de cine del mundo, llega a su edición 40. Entre el 6 y el 16 de diciembre, 15 salas habaneras formarán parte del circuito cinematográfico. En competencia por los premios Coral, estará una veintena de largometrajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela.
Además, cortos y mediometrajes, óperas primas, documentales, animados, guiones inéditos y carteles. El tema tecnológico ha impactado muy fuertemente a nivel global, ¿no? Pero a nosotros también nos tomó, porque realmente de casi de un año para otro el cine pasó, como está pasando en la televisión, también lo estamos viendo cada uno en sus casas, que el cine está cambiando ya de la televisión tradicional a la televisión digital. Y estos cambios, por supuesto, exigen grandes inversiones tecnológicas y una adecuación de las salas de cine del país, que también son salas muy grandes. Y todo es un tema tecnológico y financiero, porque eso implica también grandes recursos del país. Ese cambio de paradigma trajo la reducción, pero también nos ha enfrentado a una manera de ver el cine hoy en día que tiene mucho mayor, yo diría, impacto visual, porque los cines que hemos podido ya llevar a ese nivel tecnológico tienen una proyección de mucha mayor calidad, ¿eh? Cines que tienen una proyección de 4K, quiere decir mucha altísima definición, tienen también un sonido mucho mejor que el que tenían, un sonido que envuelve la sala. El reto tecnológico realmente está y el esfuerzo está en hacer los cines que tenemos cada vez con una mayor capacidad técnica, de manera que sigan esa experiencia tan esencial que es compartir una película entre muchas personas, compartir esa experiencia que es única en la sala de cine que se da, que no decaiga ese interés y que se siga viendo como un momento excepcional también. La APK, Festival de Cine, que permite informarse sobre la programación y enviar comentarios, concursos vía SMS y una mayor presencia en las redes sociales, están entre los esfuerzos de los organizadores para llegar a nuevos públicos. Todo el trabajo en las redes sociales, sobre todo, ha ido encaminando a empezar a dialogar, a empezar a interesar o a hacer el intento también de conectarnos con nuevas audiencias, con nuevos públicos, con gente joven y que asuman el festival, que se apropien del festival también, porque es muy importante incidir también en ese público, sobre todo, que es el público del presente y de un futuro. Está Emil Kusturica, que es el director que ha ganado dos veces, uno de los pocos directores que ha ganado dos veces la Palma de Oro de Cannes, o sea, el Gran Premio de Cannes, y que va a presentar en la noche inaugural su documental sobre el gran líder latinoamericano y uruguayo Pepe Mujica. Y otros que algunas sorpresas que irán llegando, algunos actores inclusive famosos de las telenovelas brasileñas que tienen películas en el festival. Vamos a tener muchas figuras en este 40 aniversario y algunas que todavía no sabemos, todavía a día de hoy nos empiezan a escribir que quieren venir, que van a llegar, que se han comprado ya, y porque es una fiesta, realmente el festival es una fiesta y sobre todo es una fiesta muy esperada para los cineastas de América Latina en general y para los que nos han acompañado en estos años, ¿no? ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Fuego! Bueno, Inocencia, imágenes del tráiler de esta película que acaba de ser prácticamente estrenada en una sesión especial el 27 de noviembre en La Habana. Ha causado gran impacto esta película cubana, rememorando aquellos hechos de los 8 estudiantes de medicina, y es parte de las noticias que estaremos compartiendo también el martes. Tendremos acá mesa redonda el martes previa al Festival de Cine para dar la más amplia información sobre lo que ocurrirá en el evento, pero ya aquí pues tienen un bocado sobre la parte tecnológica, digital, de cómo el mundo del cine se acerca cada vez más o se apropia cada vez más de esos medios y también, por supuesto, lo está haciendo el Festival de Cine de La Habana. Pero hablando de Latinoamérica, la región a la que mira nuestro Festival Internacional del Nuevo Cine acá en La Habana, pues nuestra región, América Latina, se apresta este sábado a asistir a ver la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, que el sábado pues hará su discurso inaugural de mandato y que estará recibiendo la banda presidencial en ese país. Un acontecimiento de gran importancia para América Latina y que Cuba Debate ha estado siguiendo. Por eso ahora hacemos contacto vía Facebook con el colaborador de Cuba Debate, Dago Martínez, quien está en México y nos tiene sus impresiones sobre el ambiente que se vive previo a esa jornada del sábado de asunción de Andrés Manuel López Obrador.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Así es, hemos estado sondeando la opinión de la población en general con respecto a lo que sucederá el próximo 1 de diciembre, cuando les he entregado la banda presidencial para comenzar su periodo de presidente en funciones a Andrés Manuel López Obrador. Y en general hemos visto que la población tiene una opinión favorable respecto al nuevo presidente, al presidente entrante, sobre todo por los mecanismos de consulta popular que ha llevado a cabo, estos mecanismos de consulta ciudadana en los cuales se ha consultado precisamente a la población en general sobre los principales proyectos en materia de seguridad social y de infraestructura del presidente que a partir del 1 de diciembre asumirá las funciones. Bueno, tampoco hay una convocatoria de protesta como tradicionalmente se hace para manifestar repudio al presidente entrante. Tradicionalmente esto se venía haciendo en México, en las tomas de protesta. Lo que sí habrá es un acto político-cultural posterior al acto protocolario en la Cámara de Diputados que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino y al cual asistirán muchos invitados. 732 invitados se han confirmado hasta el momento. Según autoridades mexicanas, la delegación cubana estará encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y también, bueno, vimos en fechas recientes, hace muy poco, a Silvio Rodríguez acompañando a López Obrador en el Centro Ceremonial y Arqueológico de Palenque, en el sur del país. Nosotros, por supuesto, estaremos recogiendo las impresiones de todo esto e informando a ustedes. Reportó desde México Dago Martínez para Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y la Zona Especial de Desarrollo Mariel cumple ya 5 años de su apertura. Cuba Debate siempre ha estado siguiendo de cerca las actividades más importantes que en esta área se desarrollan. Por cierto que hay varias empresas mexicanas que están entre las primeras que se han incorporado al desarrollo de la Zona Especial del Mariel. Y les adelanto que para finales de nuestra mesa, Betty, tendremos pues también el último video que ha estado subiendo Andrés Manuel López Obrador de su andanza por Palenque con Silvio Rodríguez, quien hoy está de cumpleaños, a quien felicitamos, por supuesto, en su cumpleaños 72. Pero hablabas de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Ayer estuvieron por allá, por el Mariel, nuestras compañeras Lizeth Izquierdo y la Irene Pérez, quienes participaron en el acto de entrega de la licencia de construcción de la empresa Bimariel S.A., una empresa 100% capital vietnamita que está encargada de ejecutar un parque industrial de 156 hectáreas en esa zona de desarrollo especial del Mariel. Allí nuestras compañeras hablaron con la directora general de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la compañera Ana Teresa Igarza, quien resumió en breve lo que han sido estos 5 años de duro trabajo por llegar al momento en el que estamos y que abre nuevas perspectivas para la llegada a nuestro país de más inversión extranjera. La Zona Especial de Desarrollo Mariel es el proyecto líder en Cuba para atraer inversión extranjera directa en pos de propiciar el despunte de la economía nacional. Y con ese propósito, avanza. Así lucían hace 5 años los terrenos de ese enclave ubicado a 45 kilómetros de La Habana. Hoy hay áreas que se han transformado en perfectas explanadas listas para su uso. El sector A, en particular, acoge ya a nuevos usuarios, un grupo de ellos en operación y otros a punto de concluir sus fábricas. 5 años que han estado precedidos por un intenso trabajo de captación de negocios, de desarrollo de infraestructura, de trabajo continuo con los organismos de la Administración Central del Estado, con los potenciales inversionistas, apoyado por nuestras sedes en todos los países del mundo y por muchas empresas que han confiado en el proceso cubano, en la actualización de nuestra política económica y además en la Ley de Inversión Extranjera y en particular en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Sin embargo, hay quienes opinan que este megaproyecto debía marchar con mayor celeridad. Normalmente una zona especial trabaja en los primeros años en el desarrollo de las infraestructuras y posteriormente inicia la atracción de inversiones. En nuestro caso, iniciamos ambas tareas de conjunto y eso es lo que nos ha permitido a la fecha de hoy contar con 42 negocios aprobados, negocios que además están en consonancia con la estrategia de desarrollo económico de la nación. Estos 42 negocios hoy tienen dentro de sí a 10 multinacionales, cuentan además con inversiones por montos superiores a los 1.200 millones de dólares, lo cual para nosotros es una cifra importante como comprometida
Y ya en estos momentos hay 16 negocios en operaciones, lo cual da muestra del avance continuo, tanto en el desarrollo de las infraestructuras como en el establecimiento y operación de los negocios autorizados. Dentro de los proyectos aprobados destaca Bimariel, el primer concesionario de la zona que permitirá multiplicar los esfuerzos que hasta el momento realiza el país en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el establecimiento de los inversionistas. Esta inversión, que recién inicia la construcción, va a contribuir de conjunto con el trabajo que viene haciendo la oficina en la captación de negocios desde un área de 156 hectáreas a urbanizar la misma y atraer hacia ella potenciales empresas que pueden ser tanto vietnamitas como de otros países y que van a apoyar a el desarrollo económico de nuestra nación. Lizeth Izquierdo Ferrer, especial para Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y la inversión extranjera es uno de los retos que presenta la economía cubana de estos tiempos. De este y otros desafíos conversan ahora Oscar Figueredo y Heriberto en nuestra entrevista en el estudio. Sí, muy buenas noches. Un saludo reiterado a todos los que nos acompañan en esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y como veíamos en esta presentación que nos hacían, bueno, la Zona Especial de Desarrollo Mariel es uno de esos lugares donde se ha apostado para el desarrollo de la economía en nuestro país. Y reitero, es un tema que sé que apasiona a muchos cubanos, que cada persona puede tener una opinión diferente porque la economía tal vez se vive de manera diferente. Pero realmente, ¿cuáles son los principales retos que vislumbra Heriberto en su ejercicio académico y profesional práctico que tiene la economía cubana? Se ha dicho que este año y el próximo se espera un ligero crecimiento de un 1%. ¿Cómo interpretar esas cifras realmente? Se habla de la empresa estatal socialista, se habla de las inversiones extranjeras, se habla de las cadenas de impagos tal vez ahora en este propio ejercicio de la Contraloría. ¿Qué retos tiene la economía cubana? En tips, porque realmente no tenemos tanto tiempo. Bueno, hablando de periodismo económico y de periodistas y economistas, yo creo que la pregunta más bien sería para un economista que para un periodista. De todas maneras, estamos aquí para intentar respondernos, ¿no? Y preguntarnos también y respondernos en lo posible. Tú has mencionado algunos retos que están ahí. El propio reportaje de la inversión en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la directora de la oficina, Ana Teresa Igarza, decía, bueno, cómo ha sido la evolución estos 5 años y que otros primero crean la infraestructura después que empiezan a florecer los negocios, que aquí se ha ido al unísono, precisamente por la urgencia. Cuba necesita, se dice, alrededor de 2,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera, que ya no se ve como un complemento, como tiempo atrás se vio, sino como un elemento fundamental para poder dar un salto de desarrollo. Ahora, hablando de problemas, mencionaste ahí la cadena de impago, las cuentas por pagar y por cobrar, en Cuba siguen siendo una rémora grande, importante, un obstáculo de mucho peso para el funcionamiento normal de la economía. Hablaste del crecimiento, hay un crecimiento que es muy modesto, tan modesto que estamos hablando del 1 y pico% que está planificado, de acuerdo con las condiciones y las posibilidades reales que tiene la economía, con el escenario internacional, con las condiciones internas, con problemas viejos que no están resueltos todavía, perdón, como la transformación de la planta industrial en Cuba, que hay mucha obsolescencia tecnológica, por hablar muy por arribita de cosas y problemas. Pero ese crecimiento se necesita, según los estudios que están hechos, y creo que desde el quinto congreso del partido en el año 75, un poco más para acá, se definió que la economía cubana necesitaba que sea un ritmo de un 6%. Y esto es un dato importante que los televidentes tienen que dominar. Exactamente, porque dice, la economía creció y la gente dice, bueno, pero es que yo no veo resultados. ¿Dónde está ese crecimiento? Porque ese estamos en las mismas y por momentos pareciera que peor en algunas cosas. Porque bueno, eso el Producto Interno Bruto es una categoría que mide de acuerdo con valores, con precios, algún tanto complicado que requeriría de las cosas que en nuestra cultura económica tenemos que incorporar el conocimiento, por lo menos básico, de qué se está hablando cuando se habla de PIB. Pero ese PIB decía que es muy, muy, muy magro, muy, muy modesto hoy. Se logró el año pasado un crecimiento que por lo menos no fuera a menos para mantenerlo ahí, pero dista mucho el deber ser de la necesidad, de un 6% hasta un 7%, inclusive se habla para que eso se vea, se traduzca en desarrollo de la economía misma, en su reproducción ampliada, y que se vea también en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, más allá de las que están aseguradas con mucho esfuerzo como parte del resultado de esa economía, en la salud, la educación, todas las otras, la cultura, el deporte, todas esas otras cosas que cuestan y llevan dinero
y entonces están financiadas por esa economía nuestra que tiene sus dificultades y tiene sus debilidades, pero que tiene asegura estas cosas cuando menos. Ahora, para ir a más se necesita un crecimiento mayor, pero eso se descompone a su vez en muchas otras cosas. Hablaste de impago, hablamos de inversión extranjera, y hay un elemento que no se puede desconocer y que a veces se piensa que es algo que, bueno, que es de la historia, que está el bloqueo. El bloqueo. Exactamente. Cuba es el único país que tiene esa condición por más de medio siglo. Durante toda la historia de la revolución, el bloqueo ha estado ahí, está ahí. En la administración de Obama, por ejemplo, ahora se habla mucho de Donald Trump, que se han enrarecido las relaciones después que se lograron restablecer las relaciones diplomáticas. Y en términos de economía, por ejemplo, en el bloqueo financiero contra Cuba, en la administración Obama, esa administración que muchos vieron como la más, en fin, ya sabemos a qué estoy aludiendo hasta con el gesto, y fue cuando más multas se le pusieron a bancos de terceros países con la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas de bloqueo, por tener relaciones con Cuba, multas multimillonarias. Ajá, todavía recientemente sigue funcionando ese mecanismo, y eso es un asedio, una condición que no la tiene ningún otro país. El bloqueo pesa mucho en el avance y las dificultades nuestras internas que tenemos. Exacto. Está la dualidad monetaria y cambiaria, que es un problema por resolver, que enrarece, que distorsiona desde la contabilidad hasta los precios, influye perniciosamente en todo. Eso está reconocido, dicho públicamente, analizado por el propio Pedro Raúl, por el presidente Díaz-Canel, en las reuniones de la Asamblea Nacional, en la sesión del Parlamento. Y objeto de análisis, no es sencillo, no está resuelto porque es un problema altamente complejo que requiere condiciones y requiere sobre todo que cuando se haga, se toma la decisión de la transformación necesaria en eso, se garantice la solución de los problemas básicos de las personas. Que no haya, porque sería fácil en una economía neoliberal, qué sé yo, tomar una decisión de rompe y raje y decir, bueno, ahora lo hacemos de esta manera y unos se van a ver muy bien y otros se van a ver muy mal, muy peor, más mal que mal, peor. Sí, yo creo que eso es uno de los retos principales para lograr esa sociedad que queremos, esa sociedad próspera y sostenible que tanto se ha hablado y que el cubano se merece realmente, pero para eso hay que trabajar, hay que destrabar cosas que tenemos también internas. Por supuesto, hablamos del tema del bloqueo porque aunque las personas digan, bueno, sí, el bloqueo, pero es que el bloqueo en términos económicos realmente tiene un impacto importante en el auge económico que pueda tener el país, porque Cuba no vive aislada. A veces uno piensa que, bueno, sí, Cuba no vive aislada, Cuba vive inserta en un mundo con cadenas reales y que también esto impacta. Bueno, yo creo que si uno tuviera que hablar de economía, uno necesitaría muchísimo más tiempo, Heriberto. Sí, menciono apenas un rapidito una cosa. Hay un elemento que no es, que se ve, no quiero decir problema porque no es correcto, pero una condición diferente que tiene este país, el envejecimiento poblacional. El decrecimiento de la población, el envejecimiento poblacional, que pone en términos económicos el país ante grandes retos, ante búsqueda de soluciones que no son nada fácil, son muy complejas también. Bueno, muchísimas gracias, Heriberto, por acompañarme esta noche aquí en la Mesa Redonda. Eso es un intento para acercarnos al periodismo económico que se hace en Cuba y algunas apreciaciones sobre los principales retos que tiene el país en términos económicos. Muy buenas noches y nos vemos en un próximo encuentro aquí en Cuba Debate en la Mesa Redonda. Das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste. Certas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas. Bueno, impresionantes fotos en blanco y negro del retratista y naturalista brasileño Araquém Alcântara, quien le ha puesto rostro al extraordinario programa de Más Médicos que ha impactado Brasil en los últimos años y en el que Cuba ha dado su extraordinario aporte. Un
programa que hoy se ve socavado por la política del presidente electo de ese país, Jair Bolsonaro, y que sin duda pues es noticia en Cuba Debate en los últimos días, titulares en nuestra prensa en general. Y hoy, por cierto, Cuba Debate da a conocer que solo el 10% de los médicos brasileños que supuestamente se inscribieron para sustituir a los más de 8.000 médicos cubanos se han presentado en sus puestos de trabajo, por lo que en aquellos lugares donde ya no están los médicos cubanos se está abandonando la atención de salud, según ha reconocido el propio Ministerio de Salud de Brasil. Y a la vez, en Cuba se estaba dando la noticia por parte del director de la Unidad Central de Cooperación Médica que todos los médicos que regresen a nuestro país tienen ubicaciones en su trabajo en el sistema de salud cubano, continuarán desempeñando sus labores en el país, pero además a muchos se les van a hacer propuestas para estudiar segundas especialidades médicas como parte de su desarrollo profesional. Uno de los fotoreportajes de Cuba Debate que en las últimas semanas ha tenido más impacto y que ahora, por supuesto, también embellecido con esa música y esa realización que le ha hecho Delberto Carmona para nuestro programa. Preciosa que quedó. Y ahora, bueno, los invitamos a una de las citas más habituales que tenemos en Cuba Debate en la Mesa Redonda con la meteorología. Daniel Ernesto González desde Jibara Visión nos comenta sobre el fin de la temporada ciclónica en Cuba de 2018. Un saludo cordial. Prácticamente culmina la temporada ciclónica del 2018 en el Atlántico Norte. Sobre este tema publicamos el pasado martes en el sitio de Cuba Debate. Hay que decir que el fenómeno del Niño no se manifestó y al mismo tiempo, de forma general, las temperaturas de la superficie del mar se mantuvieron cálidas. Estos dos factores, entre otros, se combinaron y favorecieron el desarrollo de un total de 16 ciclones tropicales. Ahora, quiero mostrarles un mapa del Atlántico. Esas son las trayectorias de los 16 ciclones de este año, de los cuales 15 recibieron nombres, desde Alberto hasta Oscar. 8 tormentas se convirtieron en huracanes, 2 de los cuales fueron de gran intensidad. Ampliamos la imagen en el área de Cuba, el Caribe. Noten que solo 2 sistemas, Alberto en mayo y Michael en octubre, se movieron bastante cerca del archipiélago, dejaron lluvias intensas, provocaron daños. Y en el caso de Michael, como sabemos, dio vientos huracanados en el Cabo de San Antonio. Resaltar que este ciclón, después de afectarnos, se fortaleció a categoría 4 y casi 5 en el Golfo de México. Y con esa intensidad golpeó el noroeste de Florida, pasando los récords como el tercer huracán más intenso de la historia sobre territorio continental estadounidense. Entonces, se van los huracanes, pero los frentes fríos ya se dejan ver, por fortuna. Transcurre la temporada invernal en nuestro país. Es todo por hoy, pero nos volveremos a ver. Tengan una excelente noche. Bueno, gracias Daniel por esta nota meteorológica y nos vamos muy rápido hacia otro punto de polémica, el béisbol, que tiene cita habitual en Cuba Debate todos los días, que genera muchísimos comentarios y que ahora también pues está generando comentarios sobre la indisciplina en el béisbol cubano. Nuestro periodista José Raúl Concepción, su director de Cuba Debate, y los invitados Oscar Sánchez Serra de Granma y Norlan Rosendo de Juventud Rebelde nos comentan ahora en este espacio. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí para hablar sobre la Serie Nacional de Béisbol, que siempre genera polémica, siempre genera debate, y esta vez vamos a estar conversando sobre las indisciplinas que recientemente han sido noticias. Nos encontramos con los periodistas Oscar Sánchez Serra, de Granma, y Norlan Rosendo González, de Juventud Rebelde, para tratar este tema. Primero quisiera abordar qué podemos hacer o qué se puede hacer a nivel de país para evitar o al menos reducir al máximo posible las indisciplinas y los actos de violencia en el béisbol cubano. Buenas tardes a los televidentes, a ti José. Mira, estamos en un momento de la serie, o sea, llegando ya a su segmento final en el calendario regular, en que las tensiones van a aumentar. O sea, competitivamente los equipos están más comprometidos con ese final. La serie ha tenido como característica que ha sido muy reñida y ahora empiezan a estresarse, tanto peloteros, árbitros, incluso hasta los directivos, y la afición que está involucrada en este espectáculo. ¿Qué se puede hacer? Primero hay que estar muy concentrado, el pelotero en su trabajo.
el árbitro en sus decisiones, también en su trabajo propiamente, porque todo lo que pase ahí va a inflamar, de alguna manera, es un producto inflamable hacia el espectador. Si tú estás viendo un espectáculo bueno, es difícil que se corrompa la gradería. Ahora, si el espectáculo que estás viendo es malo, es desorganizado, es tolerable ante las indisciplinas, eso va a impactar en la afición. ¿Qué crees tú, Norlan, sobre esta lamentable situación en el béisbol cubano? Sí, buenas tardes, José. Es real, como dice Oscar, la temporada cubana de béisbol está llegando ya al momento final de la etapa clasificatoria. Ha sido una temporada muy tensa, tanto en la primera ronda, realmente las expectativas se sobrecumplieron porque no se imaginó que fuese tener un final tan reñido en la primera vuelta, y ahora también lo va teniendo, aunque prácticamente hay dos, tres equipos que están comenzando a desmarcarse y va quedando prácticamente un boleto ahí que está en discusión para la postemporada. Pero el problema de la indisciplina en el béisbol cubano no es de esta temporada. Ya lamentablemente va siendo, año tras año va sucediendo lo mismo. Ha habido temporadas peores incluso, donde ha habido muchas más sanciones de las que se han estado tomando en este momento. Pero sí es lamentable, ya ha habido llamados de cordura, llamados de atención por parte de las autoridades, por parte de los directivos del béisbol, por parte de las autoridades de las provincias que están fundamentalmente involucradas en todo eso. No hay un juego de béisbol donde no haya un bate tirado, donde no haya un casco tirado, donde no haya una protesta irada, un conteo del árbitro, donde un piche no se esté riendo burlescamente porque está disgustado con el conteo que le hizo el árbitro. Y ese tipo de comportamientos que están incluso tipificados dentro del reglamento no se sancionan. Porque ahora mismo está la polémica del caso de Holguín. Lamentablemente no hubo televisión, pero sí hay colgadas en las redes sociales unos cuantos videos. O sea que ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Ya no solamente es la información que puede aportar la provincia de lo que sucedió en el estadio, sino que ya los aficionados cuentan con un teléfono celular, están grabando y lo están subiendo inmediatamente a las redes sociales. Yo considero que las sanciones no están siendo todavía lo suficientemente drásticas para que el espectáculo gane, más allá de lo competitivo, también en lo que se le está ofreciendo al público. Ahora, otro tema relacionado, la falta de información, el llamado secretismo que existe, que es realmente innecesario. En muchas ocasiones se demora demasiado en dar a conocer la medida y la mayoría de las veces no se explica qué fue lo que sucedió, algo que realmente molesta mucho a los aficionados. ¿Qué crees tú sobre esto, Oscar? Mira, la información, la comunicación, vista de nosotros que nos dedicamos a esta profesión, pero vista también a nivel de país, o una política de comunicación, es una herramienta de dirección. Si usted se demora, si usted no toma a tiempo, no sale a tiempo con la información, pasa esto que dice Norla. La información la dan otros canales que no tienen ni la competencia para hacerlo, ni tampoco la facultad. Sí, uno de los temas también ahora que hablaba Oscar es de cómo afecta esto el trabajo del propio periodista a la hora de informar a la afición. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Norla? Sí, también. Eso también influye, porque nosotros mismos, por ejemplo, diarios recibimos correos electrónicos, llamadas telefónicas, por el mismo chat de Facebook. Te encuentras que la gente a veces tiene hasta un volumen de información que nosotros no disponemos todavía, porque las fuentes oficiales no te aportan toda la información, o están esperando a que ya sea el desenlace final de todo un proceso de análisis para tenerte al tanto de lo que está sucediendo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo creo que la prensa, y sobre todo la prensa especializada, es la primera que tiene que estar al tanto de esos pormenores. Bueno, sin duda muchos temas quedan por resolver en este tema de las indisciplinas en el béisbol cubano. Y primero agradecerle a Oscar y a Norlan por estar con nosotros, compartir sus opiniones y con el deseo de que todos estos temas se puedan resolver lo antes posible. Devolvemos la señal al estudio. Y a ritmo de béisbol nos estamos despidiendo. Volveremos dentro de 15 días a Cuba Debate en la Mesa Redonda, donde traemos las noticias de la web a su pantalla televisiva. La polémica, el debate, Cuba Debate también con el béisbol. Pero nos vamos con un homenaje a Silvio Rodríguez en su aniversario 72, cumpleaños 72 de Silvio. Hoy ha estado compartiendo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, poemas de Nicolás Guillén. Andrés Manuel lo ha subido a su página de Facebook y con este video
que la página de Facebook de Andrés Manuel está pues distribuyendo. Nos despedimos en esta mesa redonda también con un pequeño fragmento de la canción El Necio, cantada precisamente por la esposa de Andrés Manuel López Obrador, a quien le gusta la música, quien canta Silvio Rodríguez y quien es parte de esta despedida de Cuba Debate en Mesa Redonda. Nos vemos en unos días. Muy buenas noches. Ayer hablé yo en las ruinas, tomé la palabra. Ahora hemos decidido democráticamente que el vocero sea Silvio. Esto lo acordó Miguel Ángel, Aurora, Ñurka, Beatriz y ya saben quién. Bueno, tienes la palabra. Es un poema de un paisano mío que se llamó y se llama y se llamará Nicolás Guillén. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Hay una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien, allá sobre el horizonte. Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y la hierbabuena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Alcemos una muralla juntando todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde el monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. ¡Qué bonito! ¡Grande Silvio! ¡Grande Guillén! ¡Grande Guillén! Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero.